Estamos ubicados en la zona de la Cuesta del Ternero, en la estancia Mayincumé, la margen izquierda, digamos, del camino de Mayincumé. Estamos controlando un frente, que era uno de los más importantes que viene azotando todas las forestaciones de Mayincumé. Ya azotó las forestaciones de Ropo y más para el lado de la Cuesta del Ternero. Está trabajando Vialidad Nacional con una motoniveladora. Estamos trabajando con Vialidad Río Negrina, con otra red motoniveladora, y estamos esperando una pala cargadora también de Vialidad Río Negrina. Está Parques Nacionales con dos móviles que están ayudando ahora y un móvil de golondrinas, de la Brigada de Golondrinas, nuestro camión 1. Después, nada, nosotros split y trabajando. Bruno, ¿cómo fue la situación de hace un rato acá en este sector? Con el viento y que nos mantuvo a cuesta. Sí, estuvo. No, es brava. Venía mucho viento, teníamos un frente bastante grande, no lo veíamos porque estaba arriba. Una vez que bajó al Mirantal con la moto liberadora, le hicimos una maja. Lo pudimos contener a base de motosierra y trabajo nuestro, motosierra y agua.